Pizzer. Levantaba Da Silveira, pero presiona Quintana y atención que se la lleva Dible. Por izquierda viene Nicolás para meterse en el área. Escapó y le quiere dar. La cambió de frente notable. Mederos el primero, Mederos el primero, Mederos el primero. ¡Gol! De Plaza Colonia, Mederos. Santiago Mederos aprovecha el error de Da Silveira. Dible presionó, Dible recuperó, Dible la fabricó e hizo todo bien. Porque cuando se metió en el área, sabiendo que los defensas no lo querían tocar, se tomó un instante, levantó la cabeza y lo vio a Mederos entrando solo por el segundo palo. Tomás Acero le dijo a Santiago que de pierna izquierda vence la resistencia de Dawson. 36, primer tiempo, gana Plaza en el campeón del siglo. Plaza Colonia 1, Peñarol 0, Santiago Mederos. Los aplausos para Dible. Otra vez un equipo uruguayo que quiere salir del fondo, la pierde a Silveira, Dible arranca a velocidad, la lleva por la punta izquierda, mira el campo y ve entrar a Mederos solito por derecha. Y Mederos, frente a la salida de Dawson, no se puso nervioso. ¿Qué se va a poner nervioso? Zurdazo divino contra el palo derecho, imposible para nadie, para ningún arquero. Plaza llegaba poco, pero llegaba con peligro. Y a veces la confianza te juega una mala pasada. Ya la había pasado con Boston River, lo había salvado Thiago Cardoso por Copa Uruguay. Y en este mismo partido frente a Plaza también había tenido alguna macana Da Silveira a la hora de salir y no lo pudo aprovechar el conjunto coloniense. En esta hace todo bien Dible porque levanta la cabeza, porque lo ve llegando suelto a Mederos por el segundo palo. Mal parado Peñarol después de que la perdiera Da Silveira. Define bien el ex hombre de Danubio para que Plaza haga justicia y esté ganando en el campeón del siglo. Viví la emoción del fútbol en tu genia por El Espectador.